Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Con nuestro querido ajedrez acaba de comenzar el Campeonato del Mundo de Partidas Rápidas. Y cuando acabe este, son tres días el campeonato del mundo de partida rápida. Y cuando acabe a continuación, habrá dos días donde se va a celebrar el campeonato de, del mundo de Ajedrez Blitz. Están los mejores jugadores del mundo, incluido Magnus Carlsen, y nos esperan fuertes emociones. De hecho, la primera partida ha sido espectacular. Carlsen, con la precisión de Alfa Cero, ha hecho un partidón estaba jugando con blancas y al otro lado del tablero estaba el jugador Azamat Otega Lyev, un jugador de Kazajistán. Vamos a ver esta formidable partida donde Magnus Carlsen conducía las piezas blancas y ha salido con E4. Le ha respondido el jugador de las negras con la Escandinava, con D5. Carlsen ha capturado E por D5. Recordad que Magnus Carlsen Juega mucho la escandinava. Dama por D5. Y aquí Carlsen ataca a la dama. ¿Y qué hace el negro? Jugar la jugada preferida de Magnus Carlsen, que es dama D6. En los últimos tiempos se le ha visto jugar esta jugada bastante. Aunque deciros que la variante principal se da con dama A5, seguido de D4, caballo F6 y caballo F3. Las blancas tienen desarrollados los dos caballos. Pero aquí eh, Ute Galilev. Ha jugado Dama de 6 la jugada preferida de Magnus. En Magnus ha jugado D4. La partida ha seguido con C6, una jugada muy habitual en la escandinava. Que por unas partes cuando está en A5, la dama pues le da escapatoria de posibles atrapamientos de dama. Y aquí pues también esta jugada pues eh, lo que hace es controlar dos puntos bastante fuertes como son B5 y D5 y también le da... Un puesto de refugio a la dama negra. Aquí Carsen ha jugado caballo F3 desarrollando pieza, caballo F6 también lo hacen las negras. Y Carsen mete ya un caballo lechuguero. Caballo E5 directamente en Campo Negro pone ese caballo. Aquí las negras han confrontado a los caballos diciendo: ¿Pero qué pasa aquí? No me tores mucho, caballo lechuguero. Y Carsen ha jugado. Eh, pues sencillamente... Caballo C4... Atacando directamente a la dama... Se ha refugiado en C7... Que para eso el peón de C... Le había dado ahí una casilla... Aquí Carlsen... No ha jugado la variante principal... Se la ha reservado para jugar un poquito más adelante... Decir que lo más empleado en esta... Eh, posición es dama F3... ¿Para qué? Para seguir con alfil F4 protegido por la dama... Y amenazar... Hostigar otra vez... A la dama negra podría seguir caballo B6 en lo que normalmente juegan las negras confrontando a esos caballos y al alfil F4 atacando a la dama y ganando otro tiempo sobre ella, pero Carlsen lo pospone aquí y juega A4 tal vez para controlar B5 en algunas posiciones o tal vez para avanzar su peón en hasta A5 y... GANAR BASTANTE ESPACIO EN EL FLANCO DE DAMA AQUÍ A5 HAN JUGADO A LAS NEGRAS Y AHORA SÍ DAMA F3 HACE MÁS NUCAS EN COMO EN LA VARIANTE QUE OS COMENTABA PARA SEGUIR CON ALFIL F4 Y ATACAR A LA DAMA NEGRA CABALLO B6 CONFRONTANDO A ESOS CABALLOS Y AQUÍ LAS BLANCAS HAN JUGADO ALFIL F4 LA DAMA CLARO SE TIENE QUE RETIRAR SE HA IDO A D8 A SU CASILLA DE ORIGEN A LA CASILLA eh, en la cual empieza la dama la partida. Después de tantos movimientos, vuelve a su casilla. Y aquí Carsen ha jugado al File 5. Eh, por una parte, están ya controlando esa diagonal fuertemente. E incluso si juegan eh, ese. En algún momento pueden doblarle peones aquí, a los feones a las negras, pero de todas formas se ha desarrollado con caballo BD5, centralizando ese caballo, confrontando ahora el caballo de C3, amenazándole también doblarle un peón. Aquí han capturado caballo por D5 y las negras capturan con caballo. Evidentemente con dama es un grandísimo error. Bueno, capturar con esta dama sería perder la partida inmediatamente en el acto porque las blancas tienen caballo B6, muy buena jugada que amenaza a la torre y amenaza a la dama con ese gran doble. Y es verdad que aquí las negras tienen para capturar en F3, pero después de G por F3 vemos esta torre que está tocada. Por lo tanto, se tiene que mover. No se puede ir a la casilla B8 como le gustaría porque está el alfil que se la zampa. O sea que se tiene que mover a cualquiera de estas dos casillas y si se mueve por ejemplo a7, ese alfil se queda sin defender y las blancas se lo zampan ganando pieza. Por lo tanto con la dama no ha capturado aquí el jugador negro sino que ha hecho caballo por d5, c3, Magnus refuerza su cadena de peones y las negras continúan con caballo f6. Aquí Alfil de 3 desarrollando pieza, Alfil de 6 también desarrollan pieza, pero ese alfil también obstaculiza que salga este peón para darle salida al alfil de casillas negras. Por lo tanto, las negras tienen un problema con ese alfil y con su rey en el centro. Cárcel aquí ha jugado en roque corto. Sencillamente, mirad el gran desarrollo que tiene Magnus Carlsen en esta posición y el mal desarrollo de las piezas negras donde decíamos que su torre sobre todo de H no juega el alfil no juega porque no ha podido desarrollarse y eh, este alfil está obstaculizando toda la posición negra en cambio las blancas tienen todas sus piezas muy agresivas eh, desarrolladas además tienen la pareja de alfiles y las torres las tienen comunicadas que por lo tanto se pueden venir a una posición central para presionar mucho en la posición negra aquí han jugado alfil por c4 capturando este este caballo alfil por c4 y es verdad que antes os he dicho que tenía la pareja de alfiles, pero me he anticipado porque cuando consiguen la pareja de alfiles, la blanca en este preciso momento. Ahora tienen los dos alfiles muy, muy agresivos contra la posición negra y la falta de desarrollo de las negras le va a pasar factura. De hecho, la siguiente jugada que hacen las blancas es una jugada muy buena. Eh, perdón, le toca a las negras juegan E6. Eh, sí, que se oponen a ese alfil, sí que le dan salida a este alfil, pero ¿qué pasa? Que ahora Carsen juega Dama G3, que por un lado no solo eh, controla dos veces el punto de D6 para que no se desarrolle ese alfil, sino que si ese alfil se desarrolla, por ejemplo, a E7, la dama está tocando el punto de G6, perdón, de G7, por lo tanto siguen con todos sus problemas. Así que aquí las negras juegan eh, G6. Para oponerse a ese movimiento y tal vez desarrollar su alfil por fianchetto para poder enrogar de una vez y poner bajo seguridad a su rey. Pero aquí Carlsen comienza la hostilidad ya con el feón y lo lanza al ataque. F4 se amenaza un F5 abriendo totalmente la posición. Tanto a las torres como a esa pareja de alfiles tan potente. Aquí Alfil G7 desarrollan el alfil. Y. Ya tienen preparado el enroque, pero ¿qué pasa? Que Carlsen ya está atacando fuertemente con F5, sacrificando ese peón para abrir totalmente las líneas de, de las negras. Han capturado aquí E por F5 y ahora alfil C7. Buena jugada, no dejando respirar a las negras, atacando a la dama, obligando... A que se mueva esa dama. Y además, mirad qué pedazo de columna tienen ahora aquí las piezas, las torres, las piezas mayores de Magnus Carlsen. Aquí las negras han jugado dama C8. Carlsen ha jugado una precisión de alfa cero. O sea, totalmente brutal. ¿Y qué ha hecho aquí Magnus Carlsen? Pues una jugada muy buena, dama de 6, control total del rey. El rey no se puede mover ahora absolutamente nada. Ese rey está totalmente eh, controlado. Han intentado aquí las negras jugar caballo E4, atacando a la dama diciendo: Te tienes que ir de ahí, me tienes que dejar enrocar. Pero mirad la jugada que hace aquí Magnus Carlsen, ha llevado su torre a la columna central. ¿Qué pasa? Que ahora está atacando por rayo X al rey y ese caballo ya no ataca a nada porque está clavado sencillamente. Las negras han jugado dama de 7 intentando desbloquear la posición, intentando cambiarle las damas al campeón del mundo, a Magnus Carlsen. Pero mirad que Magnus Carlsen ya está preparado para golpear fuertemente y le ha metido un golpe durísimo en esta posición. Torre por E4, sacrificando la torre. Un, un duro golpe para las negras. ¿Por qué? Porque sacrifica esa torre, pero abre líneas para la otra torre. Porque aquí han tenido que jugar. Evidentemente, el rey no se puede mover. Tienen que capturar. Están obligadas. F por E4. <laughs> y ahora, ¿qué pasa? Que la otra torre se pone en acción. Ha tomado mucha importancia, mucha relevancia al eh, capturar con el peón. Al quedarse la columna F ahora abierta. Por lo tanto, aquí han capturado alfil por F7, jaque y ese rey no se puede mover. Por lo tanto, la única jugada que tienen aquí las negras a disposición es entregar la dama. Van a entregar la dama por alfil y torre. De hecho, si fuera solo eso, todavía estarían en... Digamos, en... Con material de más, o sea, después de dama por f7, torre por f7 y rey por f7, mirad que el alfil por alfil y las dos torres, incluso en algunas posiciones, pueden ser mejor que la dama, pero no en esta precisamente, puesto que, como hemos dicho, las torres todavía no juegan y la dama de Magnus Carlsen está muy activa. Por lo tanto, aquí mirad que dama de 7 con esta jugada ha obligado al jugador negro a. A tirarlo a la toalla, a rendirse ante los pies de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen con una precisión de alfa cero ha acabado la partida. Mirad que no hay nada que hacer porque ante jugadas como Rey F8 viene un jaque mate con eh, el alfil y la dama por las diagonales. Alfil de 6 jaque, Rey G8 y dama E6. Jaque mate con patata frita, atún y tomate. O sea que no hay nada que hacer. Si el rey, por ejemplo, se va a F6, tampoco le asegura nada a las negras porque están totalmente perdidas. Al file 5, mirad que ya están ganando una pieza aquí, pero no solamente eso, sino que tienen un ataque brutal. Por ejemplo, rey G5, dama por G7. Están amenazando con capturar las dos torres por la dama y quedarse con una pieza de más. Por lo tanto, si mueven la torre, vendría Dama e 7 Jaque. Ese rey está en muchos problemas porque está en una red casi, casi de mate. Eh, de hecho, todo lleva al mate. Por ejemplo, vamos a hacer Rey F5. Pues vendría Dama de 7, Rey G5 otra vez y H3 preparando la entrada de la dama con... Eh, jaque mate, por ejemplo, si ahora nada ataca a la dama, por poner un ejemplo, todas las jugadas llevan al jaque mate, pues vendría dama g4, jaque. Eh, el rey se tiene que ir a h6 y con dama h4, las negras están en jaque mate. Menudo partidón este del, del Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido, la primera partida ahí, en eh, brutal con precisión de, de máquina, con precisión de alfa cero, espero que os haya gustado mucho esta partida, apoyarlo con un gran me gusta a este vídeo, eh, y si nada más, también en la descripción os estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez, y también allí tenemos un club que podéis uniros, y si nada más, aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar, un gran saludo para todos amigos.